Hola, me llamo Jorge Sassot y llevo la empresa agrícola familiar de mi familia aquí en Monagrillo, en el desierto de los Monegros. Sí, actualmente solo llevamos tema agrícola y tenemos aquí unas 700 hectáreas, pero más o menos sembramos igual como mucho 600, depende un poco del año. Aquí hacemos, por el tema de agricultura de conservación, rotaciones y estamos cultivando centeno, cebada, trigo y guisante. Y alguna otra leguminosa estamos probando, pero vamos, parece que no, de momento no funcionan tan bien como el guisante. Pero siempre rotaciones. Aquí pues llueve bastante poco y cuando llueve, llueve mal. O sea, tenemos todos los problemas. Por eso fue una de las cosas por las que entramos aquí con la siembra directa o agricultura de conservación, más que nada por el ahorro de costes, ya que la producción es muy limitada. Pues agricultura de conservación, esta creo que es nuestra quinta campaña completa, sembrando ya todo. Hombre, el mayor beneficio es la reducción de los costes, pero vamos, los beneficios ahora además ha sido a través de Sky, que son los que un poco me han inculcado en el tema de las cubiertas vegetales y lo que es el suelo es lo que da todo el poder. Luego, al principio entramos por el tema de ahorrar costes. Y ahora, pues en esta zona de aquí podemos considerar que con unas buenas rotaciones y unas buenas cubiertas podríamos reducir el fertilizante incluso a cero, aunque siempre echamos algo, no vaya a ser que llueva. Pues tenemos la Fertisen Pro de 6 metros con la tolva, con tres tolvas. Esta es la segunda campaña y en principio pues la lección, nosotros como sembrábamos mucho pues al final no nos daba tiempo, íbamos muy pillados y esta máquina sobre todo pues además de sobre todo la capacidad que tiene, que es bastante grande comparado con la otra que teníamos y en un día por ejemplo igual no tenemos que volver a cargar. Además hemos conseguido reducir bastante por la buena enarcencia que tiene esta máquina. Los kilos por hectárea que sembramos, pues en cebada de pasar a sembrar, que la gente siembra por aquí 200 kilos por hectárea, pues este año bueno, el año pasado ya probamos a 100 kilos y este año hemos incrementado la superficie sembrada a 100 kilos porque vemos que el resultado es el mismo y prácticamente nacen todas las semillas que sembramos. Sky los conocí, había oído hablar de ellos, pero los conocí en la FIMA. Y luego pues tuve la suerte de ir a Francia, a la granja de Sky, y ver lo que hacen ahí y me resultó muy interesante. Sobre todo el concepto que tienen ellos de la agricultura de conservación, que es más que la máquina, sobre todo lo que hay que hacer, cuidar la tierra, sobre todo. Pues el servicio postventa es muy bueno, en cualquier momento vienen hasta de Francia para vernos. Y luego pues el tema de formaciones, nos cae un poco lejos Francia, ya he estado dos veces, pero bueno, igual habría que crear alguna granja aquí en España. Pues que estoy muy contento con el servicio, como hemos dicho, el servicio postventa de Sky y sobre todo lo que más me gusta de ellos es pues la formación que te dan con el tema de los suelos y luego también que están muy encima siempre de cualquier cosa que te pase la máquina. Pues ellos te ayudan y se preocupan bastante, no como otras casas.